Buenas tardes, queridos amigos y televidentes de La Traquina. Hoy 16 de febrero, estamos ya a la puerta de los carnavales. Empieza La Traquina en directo, tal y como dije la semana pasada. Los jueves, si no hay ninguna cosa festiva, ningún compromiso de retransmisión, pues La Traquina se hace. Bien, a partir de este momento, pues tienen ustedes los dos teléfonos del directo, el 922-52-9890 y el 922-39-6179. La Traquina, programa de participación, yo lo defino como un programa herramienta. Ustedes lo utilizan, el que me ve por primera vez sabe, y si no se lo digo yo, que este programa es el único programa que está para hacer eco de todos los problemas. Problemas, por tanto, de participación. Es decir, ustedes pueden llamar porque tenemos problemas con un vecino, problemas con el ayuntamiento, problemas en la seguridad social, en el centro de salud, etcétera, 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 y me veo impotente para denunciar. ¿Qué hago? Pues llamo los jueves a La Traquina, a esos dos teléfonos que son teléfonos gratuitos, el 922 es lo mismo que el 928, llamando de cualesquiera de las islas a este número, la llamada es local. Y aquí se le da eco. También es verdad que La Traquina es habitual, que ustedes, como saben que soy abogado, pongo toda mi experiencia a su servicio y siempre ofrezco esa segunda opinión de abogado. Así que, a partir de ahora, de momento tenemos una hora de programa con un pequeño intermedio de publicidad y les digo que siempre les pongo a su disposición esta herramienta y que la aprovechen. Yo procuro, y me gusta, pero más me gusta que me pregunten. Y aquí tengo ya la primera llamada. Tenemos en Las Palmas a Rafael. Hola, Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. La semana pasada, sí. Y le felicito por el programa. Muchas gracias, Rafael. Le hice varias preguntas y me tocó al final. Pero bueno, esta semana se me ocurrió otra que a lo mejor puede servir. Muy bien. Creo, o tengo la idea, igual estoy equivocado, que en algunos países de Europa o de Europa los notarios o algo así concilian para que no se llegue hasta el juzgado. Sí. Es decir, sí, tienen el poder ese, porque el CEMAC, por ejemplo, es la conciliación administrativa que si se arreglan le quita el 30, el 40 o el 50% del trabajo al juzgado social. Sí. Si eso no se puede hacer en España, porque sí, creo sí, que el notario es un funcionario, ¿no? Vamos a ver, en España se puede hacer perfectamente lo mismo que en otros países puedan hacer los notarios. En España existe la ley de arbitraje, está la mediación y está la conciliación. Es decir, sí, cuando usted quiere someter a arbitraje una cuestión, existen, por ejemplo, en Tenerife la Cámara de Comercio, es uno de los organismos públicos que si en un contrato las partes se someten a arbitraje, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, pues se aplica la ley de arbitraje, que está en vigor, lógicamente tenemos una ley en España. También está la mediación y la conciliación. Bien, la mediación normalmente está encomendada a personas conocedoras del derecho, por ejemplo, los abogados que nos queramos dar de alta en el colegio al que pertenecemos. Yo soy mediador del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, estoy en la lista de mediadores y si en algún momento algunas partes contratantes, someten al Colegio de Abogados para que nombre un mediador, a mí me tocará algún día, es decir, yo estoy en el turno, en el censo y puedo ser mediador. Eso mismo que hacen los notarios, en España no hace falta que sea notario, simplemente ser árbitro, es decir, estar en la lista de árbitros de los organismos que colaboran con la ley de arbitraje, en definitiva, colegio de abogados, colegio de economistas, graduados sociales, personas en definitiva que son conocedoras. Lógicamente, cuando son arbitrajes de tipo económico, siempre se preferirá pues ir al árbitro economista, ¿entiendes? O sea, cuando son temas también de índole más jurídica, pues también que sea abogado. Aunque tanto el economista como los abogados nos podemos auxiliar de peritos. Si necesitamos, antes de dictar el laudo,
Así se llama la, vamos a decir, la sentencia que dicta el árbitro, se llama laudo, ¿de acuerdo? ¿Se puede recurrir? El laudo, bueno, se puede recurrir solo en caso muy estricto, y es que se dicte un laudo contrario al orden público. Es decir, porque el laudo directamente dictado por un árbitro prácticamente es inexpugnable. ¿Qué quiere decir? Que si yo dicto un laudo como árbitro y he cumplido la ley y el laudo se adecúa a la ley de arbitraje, mi laudo directamente, si no se cumple, pasa a ejecutarse en los juzgados. Es decir, perfecto, que la parte que entiende que es la parte que pide el incumplimiento, la parte que ejecuta, sometería la cuestión al juzgado. Aquí sí necesitaría un abogado para que ejecute el laudo. Por lo tanto, si el laudo no es contrario al orden público, si el laudo está dictado dentro de unos parámetros, lo que dicte el árbitro es inexpugnable. Por eso la justicia se recomienda hoy en día en el ámbito laboral, como usted bien nombró, existe la conciliación laboral, que es obligatoria, de acuerdo, en determinadas cuestiones laborales. Hay que pasar por el CEMAC, porque el gobierno de Canarias, a través del Servicio de Mediación de Arbitraje y Conciliación, pues conocido como CEMAC, ejercita la conciliación laboral. Pero también lo tienen otros organismos, como el Colegio de Abogados, la Cámara de Comercio y muchísimos organismos privados que están dados de alta en la lista de empresas para que le sometan la cuestión a arbitraje. ¿Qué hay que hacer? Pues en los contratos, cuando hagamos un contrato, no hay que someter la cuestión a los tribunales de justicia, ¿de acuerdo, don Rafael? Sino en caso de incumplimiento, en caso de interpretación de este contrato, las partes se someten a arbitraje, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando el contrato quiera ser interpretado o quiera ser exigido su cumplimiento, entonces la cuestión no se va a los tribunales. No hay que ir a un pleito, hay que designar el organismo. En este caso, normalmente siempre se colocan los contratos, quién va a ejercer el arbitraje, si es la Cámara de Comercio, si es la institución X, ¿de acuerdo? Si es el Colegio de Abogados, si es el Gobierno de Canarias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez que ya ese organismo reciba la demanda, porque la parte, digamos, que va a ejercitar contra la incumplidora presenta la correspondiente demanda, vamos a imaginar que sea la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Si estás en Las Palmas, por la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria, pide la presencia de un árbitro, ¿de acuerdo? Ellos proponen un árbitro y a continuación el árbitro estudia el caso, cita las partes a una vista. Primero, lógicamente, dará la oportunidad a la parte contraria para que conteste la demanda, una vista, y después dicta el laudo. Así que eso que usted ve en otros países que hacen los notarios, en España se hace igual, ¿de acuerdo? ¿Y en caso de herencia también? En caso de herencia, por supuesto. Se puede someter a arbitraje cualquier cuestión del mundo civil, herencia, incluso en el ámbito familiar. En materia de matrimonio también podemos someter a mediación, ¿vale? En este caso sería mediación, de hecho existe la normativa en mediación familiar, así que tenemos o bien el arbitraje, o bien la mediación, o bien la conciliación. ¿De acuerdo? ¿Y quién pagaría ¿vale? Los gastos que se generan? Muy bien, el árbitro tiene que dictar un laudo con condena en costas. El árbitro impondrá las costas a la parte perdedora, si es la que perdió, si hay temeridad o no ve criterios para imponer, pues no la impone a ninguna de las partes y cada parte paga a sus asesores. Es decir, que normalmente si el árbitro dicta un laudo condenatorio, le impone las costas a la parte perdedora. ¿Vale? Se aplica el principio también, igual que en los juzgados, el principio del vencimiento procesal. ¿De acuerdo? Muy bien. Tengo que dejarte porque tengo otra persona. Muchas gracias. Rafael. Muy bien. Pues nada, no pensé que me fueran a preguntar sobre arbitraje. Tengo otra llamada en ADG Tenerife. Tenemos a Francisco. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? Hola. Sí, buenas tardes. Mira, mi consulta es porque resulta de que yo tenía mi piso. Sí. Y lo di en dación de pago. Dación de pago, el banco me hizo una subvención. Por 4 años,
que pagaba 200 euros. Ahora se terminaron los 4 años y me llevan a 8 años con un alquiler de 800 euros, subvencionado, sí, en 247. Ajá. Pasaron el año y medio y me subvencionaron de aumento a 150 euros más, 397. Sí. Yo quisiera saber si por mi ingreso, que son 1.200 euros con mi señora, es correcto de que me hayan aumentado tanto el contrato de alquiler. Bien, yo bueno, lo firmé electrónicamente, ¿no? Eso. En principio, la subida, yo lo expliqué creo que la semana pasada o la anterior, la subida por inflación en los contratos de arrendamiento por la crisis generada por la guerra, por la subida de la luz, por la subida, en definitiva, que ha marcado la subida del IPC, si bien estaba en un 6% a principios de año, por ley el gobierno socialista limitó la subida a 2 puntos. Es decir, el contrato suyo no puede subir más del 2% de la cantidad que usted venía pagando. Si la han subido por encima del 2%, es nula la subida por IPC. Es decir, salvo que se haya pactado en el contrato, que esto es distinto. Es decir, podemos encontrar contratos, que yo los he hecho, que no se pacta la subida por IPC, ¿de acuerdo? Sino la subida se pacta, por ejemplo, que cada año la renta aumentará 100 euros. Aquí, si se admite esa por el arrendatario, por el inquilino, ese pacto, aquí se aplica el principio de autonomía a la voluntad, donde ha permitido que cada año la renta suba 100 euros. ¿Cuándo se hace esto? Normalmente esto lo hacen los arrendadores cuando alquilan un local, un piso bastante económico. Y lo que quieren es que, como el arrendatario esté 5 años, para de entrada no asustarlo mucho, le permiten pagar una renta un poquito más barata del mercado. Y después le va subiendo año a año, pues, una cantidad fija. Pero si no está pactado esa cantidad fija y el contrato en la cláusula de variación de renta está sometida al IPC, que me imagino que usted debe leer su contrato y leerla, si le subieron más del 2% ahora, esa subida que resta de 2% en adelante es nula, porque es contraria al Real Decreto que dictó el gobierno socialista hace escasamente 2 meses, y por lo tanto no se puede subir la renta al nivel de la inflación. La renta solo se puede subir el 2%, sí, y por lo tanto habría que hacer números con su contrato, ¿de acuerdo? El contrato mío fue hecho un año y medio atrás. No importa, no importa. Este es un contrato anterior a la crisis. Lo que me llama la... Sí, dígame. Lo que me llama a mí la atención es que con mi ingreso hayan subido un contrato a 800 euros cuando con 300 euros no puedo vivir. Yo no sé cómo esta gente que del banco, no sé si quiere que lo nombre el banco, pero... Sí, si por no, favor, no pueden... No, igual. De todas formas, ¿es el banco o es la inmobiliaria del banco? Es la inmobiliaria. La inmobiliaria del banco. Es la inmobiliaria. Bullying Center. Sí, por eso. Bullying Center. Ese es un fondo buitre. Ese es un fondo, sí. Ese es un fondo que compró la deuda suya al banco. Usted entregó su casa en dación de pago y ahora el banco, sí, el banco suyo vendió su deuda a Building Center, que es un fondo buitre de los que hay en España. Por lo tanto, el banco ya no es su acreedor. Su acreedor, y en este caso arrendador, es Building Center. Entonces, eso mismo, Servihabitat sería. Servihabitat. Efectivamente, es de la Caixa. Vale, Servihabitat. Bueno, ellos son los que manejan el tema. Vale, también la Caixa tiene a Servihabitat como empresa del grupo para transmitir los inmuebles que se hayan adjudicado por embargo o por hipoteca ejecutada. Así que le digo, usted coja su contrato, mira a ver la renta que tenía el año pasado antes de la subida. Subvencionada la tenía. Bueno, no importa. Doctor, no importa. Subvencionada la tenía. De todas formas, como no tengo el contrato, Domingo, no tengo el contrato, mira a ver en las cláusulas que firmaste del contrato de alquiler, de arrendamiento, si tu subida de IPC no era por el IPC.
sino era, no era por la subida del IPC, perdón, sino era porque han puesto cantidades, vamos a decir, planas, subidas planas año a año. Por ejemplo, subida de 100 euros a partir del año 2023 o subida de 200 euros, etcétera. Porque si no es así, el IPC que le han aplicado probablemente esté por encima del 2% y es nulo de pleno derecho. Y si Building Center o Servihabitat o el que sea le ha subido más del 2%, habrá que acudir al juez inmediatamente para pedir la nulidad de esa subida, si no lo hacen voluntariamente, lógicamente. Sí, sí. Son 145 euros más de lo que yo pagaba. ¿Y usted pagaba? En el nuevo contrato. Dígame, ¿cuánto pagaba usted de renta hasta diciembre? Hasta diciembre, 245. ¿245? 245. Y después me subí 245. Y le han subido un 50% más. A 397. O sea que le han subido 145 euros más, si no he sumado, sí, mal de cabeza. Vale. Sí, si esa 150. Vale, pues si esa subida no está pactada en el contrato, en una cláusula que diga que cada año el contrato va a subir pues 145 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Una cantidad plana, una cantidad fija. Si no está puesto eso, y lo que está puesto es la cláusula de variación por IPC, le digo que su contrato, esa subida, es nula. Por lo tanto, usted puede hacer dos cosas. Una, aplicar de forma correcta el 2% a la renta antigua, es decir, si usted pagaba 245, pues le aplica el 2%, serían aproximadamente 2 por 4, 8 por 2, 4, unos 48 euros, era lo que le tenían que subir de máximo para enero del 2023, ¿de acuerdo? El 2%. Sí, doctor, yo lo reclamé sí, por intermedio del asistente social de Servihabitat, que es una, y dicen que no se puede, como está, se queda como está, no hay forma de volver atrás. Vale, hay que esperar un año y medio más para ver si se lo subvenciona. No. No, eso no hay que esperar. La ley entró para todos los contratos de alquiler a partir del 1 de enero del 2023. Por lo tanto, no lo permita porque ahora quieren estarle. Tengo otra llamada, así que voy a ir cortando porque para que no espere mucho. Pero no, exija ese Real Decreto porque no se puede subir más del 2% a los contratos de arrendamiento de vivienda. No vale para los locales, ¿de acuerdo? Para la gente que tenga un local, no. La gente que tenga local, sube el IPC que le corresponda por el Instituto de Estadística. Así que solo para los contratos de vivienda, por las medidas de protección al inquilino, al arrendatario, que ha sacado el gobierno socialista para evitar los desahucios, ¿de acuerdo? Pues, muy bien. Mire el contrato, revise. Muy amable y explícito. Muchas gracias, un placer. Tenemos otra llamada. En Las Palmas, Galdar, tenemos a María. Adelante, María. Don Carlos, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Tardes. Pues mira, muy contento de estar aquí, vale, con todos ustedes. Salto de Tenerife a Las Palmas. ¿Viste usted qué rápido salto? Muchas gracias. Yo estuve en Tenerife ayer a ver la monjita. Ah, a Sor María. Sí. A Sor María. Sí. A la monja milagrosa. Exactamente. Sor María de Jesús. Muy exactamente. Bien. Muy bien. Sí. Y me gustó mucho. Una cosa, don Carlos. Dígame. La pregunta mía es si una madre puede anularle a un hijo fallecido una donación. No. Vamos a ver, la donación está hecha. Lo que pasa, sí, claro, ahora mismo el hijo que está fallecido es el titular de ese bien inscrito en el registro de la propiedad. Para poder, uh-huh, para poderlo anular, tiene que ser ahora arreglar la herencia de su hijo. Es decir, que usted, salvo que haya pactado en la donación un pacto de retro, es decir, un pacto de retro quiere decir que hay una cláusula que dice que en caso de que mi hijo se porte mal, en caso de fallecimiento de mi hijo o de mi hija, sí, o en caso de que, lo que sea, una cláusula de retro, entonces sí, la donante tendrá derecho a recuperar el inmueble donado o el bien donado, pero si no, eso es de su hijo. Entonces se aplica aquí la ley de sucesiones, es decir, Código Civil, su hijo es el dueño,
Su hijo tenía hijo, vamos a, valga la... No, es soltero, soltero. No, casado, pero no, sin hijo. Vale, y dejó, perdón, testamento. El testamento lo dejó con, me lo dejó a mí. Vale, o sea, y nombra a su esposa. Sí, claro, sí. Vale, pues ahora, ¿quién puede arreglar la herencia? Como heredera universal, perdón, don Carlos. Ajá. Como heredera universal de mi marido. Vale, ¿dejó a la esposa? Sí. Vale, pues entonces ella es la que tiene que tramitar. Ahora, con las últimas voluntades de su hijo, la esposa coge el testamento, comprueba que en las últimas voluntades, que es el certificado que te da el Ministerio de Justicia, que se puede sacar por internet, que vale 3 euros y pico, vale, usted saca el certificado, ahí comprueba que el último testamento que dejó su hijo es ese, se va al notario y, bueno, pues los herederos o herederas, quien sea, pues pide la apertura al testamento para aceptación, ¿de acuerdo? Es decir, que yo hice la aceptación de herencia. ¿La hizo usted? Muy bien. Sí. Entonces, que él le dejó el usufructo a la madre. ¿A usted? ¿Usted es la madre? No, yo soy la esposa. Ah, usted es la esposa, pensé que usted era la mamá. Vale, no, vale. No, la mamá está fallecida. Ah, vale, la mamá está fallecida. Pues yo estaba ya haciéndome la idea que estaba llamando la mamá de su hijo. Usted es la esposa. Exactamente. Vale. Pues yo al principio de la conversación me lié. Vale, pues entonces usted tiene en este momento el testamento de su esposo difunto. Sí. ¿De acuerdo? Y a usted le dejó el usufructo vitalicio, que es lo normal. No, perdón, le dejó el usufructo a la madre. Ah, no, usted. Perdón. Vale. La legítima a la madre. La legítima a la madre. No, ¿y el usufructo a quién se lo dejó? El usufructo es mío. ¿A suyo? Claro. Me está usted confundiendo, vamos a ver. Pero relájese. Sí. No, espere un momento, perdone. Vamos a ver. Mi suegra tenía el usufructo. No, pero da igual, vamos a partir, mira, no vamos para atrás. Mira, su hijo murió, perdón, su esposo, estoy con su hijo como Mateo con la guitarra, su esposo murió, ¿de acuerdo? Sí. Usted es la esposa usufructuaria vitalicia, ¿vale? Sí. Y también le dejó el tercio a usted de viuda, ¿no verdad? También, en el testamento. Sí. Vale, pues ahora usted acepta la herencia de su esposo, ¿de acuerdo? Acepta la herencia, no solamente ese bien que recibió de su mamá, ¿vale? Sino otros bienes que pueda tener su hijo, por ejemplo, dinero en el banco, vehículo, lo que sea. Y se acepta todos los llamados a suceder, usted, como no tienen hijo, usted solamente. Y, en principio, si... ha sido designado en el testamento, que eso sí que se me ha olvidado si me lo dijiste, aparte de usted como cónyuge supérstite, ¿ha dejado su esposo a alguien más? No. Vale. ¿Y qué problema hay entonces? El problema es que lo que yo quiero saber es si le anularon la donación. ¿Quién le anuló la donación? La madre, después de fallecido. Vale, pues entonces cuidado, porque en la donación se pactaría... Lo que yo le dije al principio, cuidado, porque si hay un pacto de retro, un pacto de anulación, se puede anular, sí, se puede anular, porque si no hay que anularla por el juez, por vía judicial. O sea, si acudió al propio notario, porque el propio pacto de retro está, digamos, incluido en la escritura, se puede anular. En cualquier escritura de compraventa, de donación, se puede, si se pacta el retro, se puede dar marcha atrás a la propiedad cumpliendo las circunstancias que se pactan en la escritura, ¿de acuerdo? Porque el retro normalmente se pacta para como garantía, ¿de acuerdo? Como garantía o como efecto. Entonces, alguna cláusula hay que la madre del chico ejercitó y la dejó a usted sin ese bien. Entonces, ahora usted tendría, en todo caso, si no está de acuerdo, porque si la donación... Vamos a imaginar, que no es el primer caso, que la anulación de la donación sea ilícita. Es decir, que usted no esté de acuerdo. Usted tiene acción como heredera, como cónyuge supérstite, para oponerse, pero tiene que presentar una demanda en el juzgado para que el juez
digamos, no anule la donación que hizo su suegra en este caso, la donación. ¿Y cómo se lo anuló entonces? Tiene que ser, la anulación siempre es por causas pactadas. Es decir, cuando yo anulo una donación, es porque en la propia escritura de donación se ha pactado una cláusula de retro, ¿de acuerdo? Porque las donaciones no se pueden anular una vez que están ya perfeccionadas, salvo que en la propia escritura de la donación, pues vuelvo a repetir, se haya pactado la marcha atrás. Es decir, ¿de acuerdo? Dar marcha atrás a la donación por causas que se han pactado. Es decir, el adonado ha dicho, en caso de que mi hijo fallezca antes de los 45 años, la donante tendrá derecho a recuperar la propiedad donada. Eso es una cláusula que puede estar en la escritura de donación. ¿Qué quiere decir? La mamá va al notario y dice, mire, mi hijo murió a los 44 años, no tiene 45, quiero dar marcha atrás a la donación. Y el notario le facilita el retro, anula la escritura y le da marcha atrás. Quiere decir que si usted se opone, porque a lo mejor el notario se equivoca o ha habido un fraude, un abuso de derecho, y usted detecta con un abogado o abogada que le estudie el caso que esa anulación de la donación está mal hecha, tendríamos que ir forzosamente al juez, ¿de acuerdo? Al juzgado. Sí. Si usted entiende, hay que estudiarlo, lógicamente. Pero sí se puede anular una donación, una compraventa, si se dan las circunstancias del pacto de retro. Tengo que dejarte porque tengo publicidad. Don Carlos, ¿yo no podría llamar al despacho privado? Cuando usted quiera, sí, señor. ¿Qué número, por favor? Ya se lo ponen mis compañeros en pantalla, ¿de acuerdo? Muchas gracias, perdone la molestia. Nada, pues... Buenas tardes. Buena tarde. Gracias. Un placer. Bueno, temas muy complejos. La verdad que ya llega un momento que yo mismo me trago la lengua con los papás, con los hijos, con las esposas, con las mamás. E intento siempre no perderme, pero bueno, a veces me pierdo, muchas veces provocado por la circunstancia de querer entrar a fondo y muy rápido. Unos minutitos, como le dije a la señora, unos minutitos de publicidad y nos vemos a la vuelta. Bueno, pues agradeciendo a ustedes que hayan visto nuestra publicidad. Yo siempre lo repito, Mírame Televisión está en antena gracias a que ustedes muestran esa gran fidelidad y nuestros anunciantes. Somos la cadena, todo hay que decirlo, en este momento líder en la emisión regional de las Islas Canarias. Hemos estado dando los índices de audiencia por la empresa Demoscópica. Y ya tenemos una llamada en Güímar, Ángeles. Buenas tardes, Ángeles. Ángeles, buenas tardes. Vale. Entrando, Ángeles ha colgado. Entramos con Candelaria. Félix, Candelaria en la isla de Tenerife. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. Pues me alegro un montón. Pues estoy escuchándole. No me oigas por la tele, porque vamos a tener 3 segundos de retraso. Tienes que bajar el volumen de la tele y... No, es que no estoy viéndolo por la tele. ¿Por qué canal está? No. Digamos que por el teléfono usted puede hablar conmigo. Pero me daba la sensación que usted me estaba escuchando por la tele. No. Porque no me contestaba cuando yo le decía que adelante, que hiciera la pregunta. O la denuncia. Ajá. Nada. No. Ah, pues usted ha llamado a Mírame Televisión, a la Traquina. Yo llamé a este teléfono que un amigo me dijo que le llamara, pues, porque yo no lo estaba viendo la tele. Ah, vale, pues bueno, pues haga usted la pregunta. Bueno, la pregunta es que yo soy un canario emigrante retornado. Ajá. Y no me he podido, yo vengo de Venezuela y me mandaron la pensión desde allá hasta el año 2015. Ahí la quitaron y no me mandaron más nada. Y ahora estoy aquí con ningún ingreso y las cosas se están acabando,
todas. Menos mal que tengo mi propia casa, si la tengo paga, pero gracias a mis hijos puedo comer y puedo hacer algo, pero no he podido echar para adelante. Y me negaron la pensión de acá. Ah, eso le iba ahora a preguntar, si ya la solicitó. Sí, la pensión la para... Y ya me la negaron. Ya se la denegaron. ¿Y la ha recurrido? No he recurrido. Yo estoy pensando de hablar con alguien que sepa más que yo de esas cosas. De acuerdo, hombre, cualquier abogado o abogada especialista en temas de... Eso sí le digo, aunque lo estudie un abogado o una abogada, si no tiene derecho, si al final la causa que alega el IMSS es legítimo, es legal, digamos que no hay un error de la administración, sino que es posible que usted sea beneficiario, pues no lo vamos a ganar. Cualquier abogado que lo estudie, no quiere decir que por el hecho de que un abogado le coja el caso o abogada, usted vaya a ganar. Habría que estudiarlo, la causa de la denegación de la pensión a usted como español retornado de Venezuela, emigrante retornado, ¿de acuerdo? ¿Usted nunca, antes de irse a Venezuela, cotizó en España? No, nunca. Ah, porque ahí está la dificultad en muchos... Le digo porque yo he tenido que recurrir ya unas cuantas como la suya, y se pierden porque el problema que tienen los emigrantes retornados, muchos antes de irse a Venezuela, otros han nacido allá y se han hecho, digamos, son españoles porque son hijos de padre o madre española y ejercitaron el derecho de opción del artículo 18 del Código Civil en el cónsul español de Caracas o en cualquier otro país. Y en el caso suyo, que son canarios que nacieron aquí, que se fueron a Venezuela a buscar fortuna, como tantos y tantos canarios, pero cuando se fueron a Venezuela no cotizaron en España. Y se encuentran con la dificultad de que la pensión de Venezuela, que había, digamos, el convenio que hizo en su día, esto es de memoria, sí. Carlos Andrés con Felipe González, esto viene... Fíjese usted, tiene ya casi 30 años que se aprobó una ley, un convenio entre Venezuela y en aquella época con Carlos Andrés y con Felipe González, de forma que todos los españoles y españolas retornados de Venezuela pudieran sumar la cotización a la seguridad social venezolana a la española. O en algunos casos también, había que estudiar la ley, se podía pedir una pensión por retornado. Y esto ha sido, lógicamente, durante todos estos 30 y tantos, casi ya 37 años ya, que fue esa famosa ley de Felipe González, o ese convenio, perdón, entre el Estado español, que estaba gobernando Felipe González, y Carlos Andrés, pues claro, ha sido utilizado por muchos de ustedes. Todos los casos, yo siempre lo digo a todos los emigrantes retornados, son casuísticos. ¿Qué quiere decir? Que hay que estudiar cada caso, no nos podemos lanzar a la piscina. Yo desde aquí, lógicamente, usted me ha hecho la pregunta y le digo, ¿usted ha recurrido? ¿Por qué? Porque no deje vencer esa resolución negativa por si acaso usted pueda tener alguna posibilidad. Así que búsquese un abogado o una abogada experta en estos asuntos y inténtelo, porque ya le dijeron el no. Pues ahora tendrá que ver si el juez le dice sí, ¿de acuerdo? Correcto. Tengo otra llamada, tengo que dejarte. Correcto, está bien. Muchas gracias y le agradezco mucho, ¿sí? Nada, un placer. Para eso estamos aquí en directo, para todos ustedes. Gracias. Muy amable. Un placer. Tenemos en Guimar a Ángeles. Creo que Ángeles, la licenciada en Derecho. Sí. Pero baja el volumen de la tele. Baja el volumen de la tele, porque me oigo repetido. Espérate. Es que estaba bajando el volumen de que por eso antes me... ¡Ah, qué burra soy! Por eso me pasa lo que me está pasando. Mira, está ya bajado. No, sí, ya está bajado. Ah, pues yo me oía repetido cuando te dimos paso. Sí. Ahora me dieron paso y entonces yo... Ahora ya no bajé el volumen del móvil y entonces me cortaron. Bueno, ahora lo he hecho bien ahora. Perfecto. Ahora entras tú solo. Entonces, directo, sí. Yo pertenezco, no voy
a consultar ninguna duda, voy a exponer a los cuatro vientos lo que nos está pasando a las personas, que no somos imbéciles, solo somos mayores. Muy bien. A ver, ¿qué pasó con aquel movimiento de aquel médico de Valencia para, pues eso, para que se enterara todo Dios y que lo sabe todo el mundo, y lo sabe la administración y lo sabe todo Dios? ¿Se consiguió algo con eso? Porque yo cada vez que tengo que hacer una gestión relacionada con la administración, me tengo que estar dos mañanas peleando con el ordenador para que me den número, para coger el impreso adecuado, bajarlo y imprimirlo. Oye, que esto para una jubilada que lo que estaba haciendo ya era aprendiendo a calar y aprendiendo a hacer rosetas de Vilaflor, es una heroicidad. Sí. Y el otro día me pasó que fui a solicitar una prestación a Muface. Sí. Y tenía que hacerla con firma digital. Sí. Yo no la tenía. Pues muy mal. Bueno, pues dos mañanas, pues como que muy mal. Hay que tener la firma. Mira, Ángeles, te conozco. Yo te conozco. Eres una persona ilustrada, tienes carrera universitaria de grado superior, profesora de un instituto de Weimar durante más de 30 años, licenciada en Derecho jubilada, que no tengas la firma digital, que es un trámite pues de... Pues no, porque estoy harto de tanto estudiar y de tanta leche y de... Me he pasado la vida estudiando y resulta... Y tu esposo, mira, y tu esposo es catedrático de matemáticas. Que también me lo has dicho. Sí, y también me lo has dicho. Sí, y tiene también otra carrera. Y también, pero mira. Pues imagínate que no tenga la firma digital. Incomprensible. Son cinco minutos. Pero. Sí. ¿Cómo que cinco minutos? Sí, ¿te mira. Tienes que meter en eso de la mira, moneda. Te metes en la FNMT. Sí, son cinco minutos. Tienes que ir aquí al Cabildo, sí, a acreditar tu identidad. Sí, te va. No, al Cabildo no. En Weimar, la delegación. En Weimar puedes ir. Acreditar tu identidad en la delegación del Cabildo en Weimar. Y ya para está. Eso tienes que pedir hora. Sí. Tela con pedir hora. Sí. Bueno, oye, pero tú, mira, no me tú, vas a decir tú vas el código en la FNMT, son cinco no, minutos. No, ya me fui. Perdí tres mañanas. Vale. Cogí tres cabreos. También, y también. Tengo la firma digital. También la puedes y tener. La necesite. Sí, dime, también la para puedes tener. Eso, y creo que no la voy a necesitar para más nunca. Bueno, pues de momento la tienes. Entonces. Dime. Bueno. Lo vemos fácil, sí. Yo siento que estamos constreñidos, exprimidos, que no le importamos a nadie, que te den por saco, hablando mal y pronto, y en los bancos, y en todos lados. A ver, ¿qué pasaría si yo voy a un banco cualquiera? Con un fajo de billetes, vamos a suponer 50.000 euros, sin firma, sin nada, sino con mi cara bonita y mi DNI. Y le digo, mire, que quiero hacer este ingreso. Me dirían, váyase usted al cajero y meta los billetes uno a uno, ¿a que no? No, no. Eso sí, te van a pedir el DNI si lo vas a ingresar, porque la normativa actualmente del Ministerio de Economía y Hacienda es obligatoria para ingresos superiores a 3.000 euros identificar el SIF. ¿Pero me mandarían al cajero para que lo ingresara? Bueno, dentro de poco los cajeros ya ingresarán cualquier cantidad. Si no supera, por ejemplo, yo conozco algunos cajeros. El del Banco Bilbao creo que admite máximo 500 billetes. La Caixa no lo sé. Te lo digo. Yo quiero ir ahí a aflojar los billetes, que los cuenten y marcharme para mi casa. Bueno, pues hazlo. Porque tengo que estar ahí metiendo. Búscate el banco que te lo haga. Búscate el banco. Sí, sí los hay. Yo tendría que buscar. Ángeles, tengo otra llamada. 50.000 euros. Tengo otra llamada. Bueno, pues se nos ha colgado. Tenemos a José Manuel en Tinajo. En Tenerife, José Manuel, buenas tardes. Ah, perdón, hola, Tinajo, Lanzarote. Ay, estaba yo pensando en Lanzarote, encima de mi isla. José Manuel, disculpa, que te estaba mandando para el sur de Tenerife. ¿Qué tal, José? Hola. Un saludo, don Carlos. Un saludo. Vamos a ver, solamente es una preguntita que tengo una pequeña duda. Adelante. Supongamos que una propiedad, su fruto, lo tiene una persona que fallece. Sí. Esta persona que ha casado en régimen de gananciales con su esposo. Sí. Se mantiene con vida. Sí.
Entonces quisiera saber si al fallecimiento de la usufructuaria, el usufructo sería heredado por, sería hereditario, sería heredado por el cónyuge. Le explico. El usufructo se extingue con el fallecimiento. Cuando una persona tiene el usufructo y fallece, el nudo propietario, es decir, una propiedad para que sea pleno, se lo voy a explicar así, para que sea pleno dominio, tiene que tener la nuda propiedad y el usufructo, que es derecho de usar y disfrutar, ¿de acuerdo? Entonces, si el usufructo, el titular de usufructo fallece, el nudo propietario al año, puede presentar un escrito al registro de la propiedad con el certificado de defunción del usufructuario y el registrador coloca el usufructo al nudo o nuda propietaria. Es decir, cualquier persona que muera, lógicamente si es cónyuge no hay problema, normalmente cuando en los testamentos muere la esposa, muere el esposo, el cónyuge supérstite, el que queda viudo, ¿de acuerdo? Suele, cuando hay testamento, suele no, siempre, yo lo he visto casi todos los testamentos en Canarias, casi el 100%, el usufructo se lo deja al cónyuge supérstite, sobre todo cuando hay hijos, para evitar que hijos echen a los padres, al papá o a la mamá viudo a la calle. Por lo tanto, el caso es, se ha fallecido esta persona, ¿quién es el nudo propietario de esa propiedad? ¿Usted lo sabe, Domingo? Bueno, sí, en este caso el nuevo propietario sería los hijos de la fallecida al 50% y uno de los hijos de la fallecida también ha fallecido recientemente. Vale, pues bueno, pues entonces la nuda propiedad, ahí lo primero que hay que hacer, ya que hay nuda propiedad fallecida, es arreglar la herencia del el nudo propietario, de ese nudo propietario que tiene un porcentaje de esa nuda. Hay que arreglar la herencia, ¿vale? Porque el usufructo va al nudo. En este caso, hay tres personas que tienen la nuda propiedad y dos de ellos recuperarían el usufructo, pero el tercero ha muerto y, por lo tanto, la familia, los herederos de esa persona, o si no ha dejado testamento, habrá que hacer un declaratorio, pero habrá que heredar. Porque si no, esa parte del usufructo, pues se queda ahí. El nudo propietario fallecido no puede aceptar porque está muerto precisamente y tienen que ser sus herederos los que acepten. Por lo tanto, el único problema que hay aquí es que hay tres personas nudas propietarias. Es el único problema y uno ha fallecido. Pero lo que le dije, como la pregunta es, ¿qué pasa con el usufructo cuando la persona titular del usufructo fallece? Pues muy fácil, de que el nudo propietario, en este caso nudos, nudas propietarias son tres, tienen que esperar un añito al fallecimiento, llevar el certificado de defunción y un simple escrito, ni siquiera hay que ir al notario, un simple escrito al registrador de la propiedad acompañando el certificado de defunción, y el registrador coloca el usufructo al nudo o nudos o nudas propietarias, ¿de acuerdo? Vale, o sea, en este caso el cónyuge de la fallecida no heredaría el cónyuge, una cosita, el cónyuge de la fallecida va a heredar el usufructo si dejó testamento el causante. ¿Dejó testamento el causante? ¿Dejó testamento la persona que murió? La esposa. No, la esposa está viva, ¿no? No, la esposa falleció. Ah, ¿y el esposo es el que está vivo? Sí, vale. La esposa es la que tenía el usufructo de la propiedad. Vale, pues el esposo que ha quedado viudo es el usufructuario vitalicio de esa propiedad. Por lo tanto, todavía los nudos propietarios no pueden usufructuar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el esposo viudo tiene preferencia de la... digamos, de recibir el usufructo del cónyuge fallecido. ¿Lo ha entendido? Sí, sí, correcto. Por lo tanto, tengo que dejarte porque tengo otra llamada. Perfecto, muchísimas gracias, don Carlos. Nada, y disculpe que te mandé para Tenerife, Tinajo, Lanzarote, disculpa. Pues nada, en vecindario Las Palmas, esta vez no me he equivocado, tenemos a María. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, la pregunta mía es... sí, dime. En un matrimonio... Sí. Llevó la casa que era suya, ¿no? Sí. La casa era... cuando se casaron, la casa la tenía él soltero. Era un bien privativo, ¿quieres decir? Que cuando se casaron, el esposo o la esposa tenía... ¿Quién de los dos tenía el bien como privativo? ¿Él o ella? Él. O sea, se casó como bien privado. Vale, ¿qué más? Dime. Y entonces, en caso de fallecimiento... Sí. ¿Los hijos son los que hereda o ellos no pueden...? Vale. O sea, la mujer también tiene derecho... Vale, si hay testamento del cónyuge causante al cónyuge, al cónyuge viudo, se estará al testamento. Es decir, que él puede dejarle un tercio... Date cuenta que cuando hay testamento, si no se impugna y en el testamento el esposo deja un tercio a la esposa, al cónyuge supérstite de los bienes privativos, los herederos forzosos tendrán que respetarlo. Es decir, si no hay testamento, entonces no. Entonces los bienes privativos del esposo lo heredarán los herederos forzosos. Es muy importante... Por eso la importancia del testamento entre cónyuges, para que el cónyuge... Pero él tampoco no está por la labor. ¿Él no está por la labor de qué? De dejar testamento. Vale, porque... No, pero vamos a ver, la esposa ya murió. La esposa ya murió. No. Ah, vale, no ha muerto ninguno de los dos. Es una pregunta... Ya le entiendo, usted estaba planteando un supuesto práctico. Me estaba planteando un supuesto... Claro, es una familia mía. Sí. En caso de que fallezca el dueño de la casa, ¿no? Sí. El marido. Sí. ¿Ella tendría de... o se pasaría a los hijos? Vamos a ver, en principio, si no hay testamento, los bienes privativos del esposo o de la esposa serán heredados por los herederos forzosos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el cónyuge podrá tener el usufructo de esa propiedad, podrá reclamar el usufructo si es su vivienda habitual. Es decir, si vivía el esposo ahí y el bien es privativo, vivía con la esposa, no ha dejado testamento, la esposa está dentro, los hijos tendrán que respetar el usufructo vitalicio en el Código Civil. Yo tuve una sentencia, por eso se lo digo, que en mi caso yo defendía a la mamá, tenía tres hijos y el papá murió sin testar y los hijos querían echar a la mamá a la calle, ¿de acuerdo? Eso es lo que le pasa a ellos. Vale, y lo gané y el juez entendió que el usufructo es de la esposa, ¿de acuerdo? Porque vivía ahí. Domicilio habitual, y aunque no haya dejado testamento, sí había un montón de pruebas que yo aporté, donde la esposa incluso había pagado parte de la construcción de esa casa. Le explico. El señor tenía un solar y la casa a medio terminar cuando se casó. Y la esposa trabajaba. Incluso yo tenía un montón de facturas de ferretería donde la esposa, yo le demostré al juez que la esposa había puesto mucho dinero de su bolsillo para ayudar a terminar la casa de su marido. Sin embargo, como había vuelo, habían varios pisos sin terminar, habían hijos que querían echar a la mamá a la calle. Y usted se pregunta, ¿y esto puede ser? Sí, querían echar a la mamá a la calle y mandarla a un centro de estos de mayores. Querían mandar a la mamá a la reclutación forzosa de los centros de mayores. Y los hijos querían echar a la mamá a la calle. Y pues nos opusimos y el juez le dio a ella el usufructo de la vivienda conyugal. ¿Por qué? En protección de la acción que estaban ejercitando los hijos para dejar a su mamá a la calle. Esto quiere decir que nos podemos encontrar alguna sentencia donde, existiendo muchos más bienes privativos, los hijos planteen una prelación con respecto a su mamá para que ellos, en caso de que no haya testamento, siempre estoy hablando, para que los hijos puedan quitarle a la mamá otros bienes privativos del papá que ha fallecido. Se podría, sí. Pero en la vivienda habitual, en la vivienda conyugal, aunque no haya dejado testamento, la esposa puede
hacer prevalecer su condición de esposa usufructuaria vitalicia por el Código Civil. Como bien dice el Código Civil, que el cónyuge supérstite tiene la tercera parte de todos los bienes, usufructo, vitalicio, disfrute y mejora. Y por ese artículo yo me opuse y gané, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si es el supuesto práctico, ahí yo tengo ya una sentencia, ¿de acuerdo? Evidentemente todo esto... pero el caso es que siempre se recomienda, en protección del cónyuge, que papá y mamá se otorguen testamentos el uno al otro, ¿vale? Claro, cuando hay hijos, para mantener... Él no está un poco por la labor y entonces los hijos la amenazan. Si papá se muere, tú vas a la calle. Porque no, no es tan fácil. No es tan fácil. Ahí yo no... Le digo una cosa, no es tan fácil echar a una mamá a la calle. Hay que demostrar que hay más bienes, hay que demostrar otras cosas. Si mamá se puede oponer con factura, que ayudó a terminar esa casa... claro, porque al final en el derecho civil, los abogados o abogadas, cuando defendemos un caso así, tenemos que ir a por todas. Tenemos que aportar al juzgado todas las pruebas que tenemos. En mi caso, pues había inversiones de la esposa, incluso había un dinero de la esposa que invirtió en comprar bloques, cemento. En definitiva, la casa, el solar era del esposo. La casa estaba media construida, pero la terminaron después de casado. Después de eso. Y había una parte que era ganancial, que era la inversión que ella había hecho, ¿de acuerdo? También es verdad que los hijos pueden reclamar los bienes privativos de su papá, lógicamente. Sí. Así es, son bienes privativos. Y por lo tanto, salvo que haya un testamento que diga lo contrario, para... digamos, establecer una preferencia con el tercio de viuda, el usufructo vitalicio, disfruta y mejora, evidentemente, si no hay un testamento, pues podrán reclamar a su mamá. Y yo siempre digo, ¿qué hijos mal paridos? Aquí no me... Mal paridos son los que en Canarias y en cualquier parte del mundo van a echar a su mamá a la calle. Y lo digo porque me parece... de mal parido y mal parida, hijo que hagan eso a su mamá, sabiendo que papá y mamá eran los dos un todo, y que ahora, estando papá en el cielo, ellos quieran dejar a la mamá en la calle. Por eso le digo... Claro, yo lo que quiero es tranquilizarla, porque los hijos la están amenazando. Si papá se muere, tú aquí no tienes nada. Entonces yo lo que quiero es tranquilizarla. Pues tranquilízala. Pues tú sí tienes tu derecho. Tranquilízala y empieza a buscar todas las pruebas, porque esa casa, seguro que hay muchísimas pruebas que tiene ella. Todo lo que pueda presentar, más la protección que te da el Código Civil. En principio no tiene por qué ser expulsada. No tiene por qué ser concedido el usufructo a los hijos en preferencia del cónyuge supérstite. Y aquí me parte el corazón, porque que un hijo o una hija haga esto, la verdad es que, bueno, pues así está el patio, así está el patio. Hay de todo. No, sí, yo me lo he encontrado. Pero nadie me había llamado a la televisión con tanta crueldad como el caso este que usted me está diciendo, ¿de acuerdo? Así que... Muchísimas gracias, yo ya le hablaré con ella y la tranquilizaré. Sí, no te preocupes. Que se ganan, se ganan. Si es vivienda... Muchísimas gracias, ¿eh? Si es vivienda habitual, el juez no la va a echar a la calle, ¿de acuerdo? Si es vivienda habitual y conyugal, ¿de acuerdo? Pues nada, tranquilizando a todos la llamada. Quería pedirle disculpas a Ángeles porque se nos fue la llamada. Al final ella quería hacer una denuncia pública por el tema de la sanidad. A todos nos pasa, centro de salud, cola, hay que pedir todo. Muface necesita firma digital. Sí, hay que sacar la firma digital. También el DNI electrónico, el nuevo, con el PIN también hace de firma digital si tenemos un lector. Bueno, en definitiva, para la próxima semana, mucha más traquina. Les emplazo para el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde.